Lo que uno se pregunta es si hoy estamos mejor que antes. Y eso se resuelve empezando por establecer el crecimiento económico. La República Dominicana ha tenido una tasa promedio anual de 5% en 50 años. Y por eso la República Dominicana ha sido el país con mayor nivel de crecimiento de toda América Latina en 50 años. Eso se aceleró a partir de 1996. Ahora vemos una constancia en la historia. En el gobierno de 1978 al 82, creció por debajo de 5%. En el gobierno del 82 al 86, creció por debajo de 5%. En el gobierno del 2000 al 2004, creció por debajo del 5%. Y en este gobierno, en lo que va casi cuatro años, a pesar de que el presidente ha dicho lo contrario y lo veremos ahora, está creciendo muy por debajo del 4%. Por tanto, hoy estamos peor que antes. Y si estamos peor que antes, no merece la reelección. Porque para ganar la reelección se requiere estar mejor que como se estaba antes. Y se pretende decir que se está mejor manipulando la cifra, que es lo que vamos a demostrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? que estamos creciendo al 6.5%. Esa es su tesis. Lo dijo en el debate, que estamos creciendo al 6.5%. Vamos a ver si podemos esa parte... del es debate... Que no estamos creciendo al 5%, estamos creciendo al 6.5%, según los mismos datos que tenemos todos. Y ese es el acumulado entre el 2001, 2000, los años completos, 2021, 2022 y 2023. Pero al mismo tiempo también tenemos el menor nivel de desempleo. Veremos del desempleo después. Pero ha afirmado, lo escucharon ustedes, que hemos crecido no a 5, sino a 6.5%. Bueno, vamos a ver cómo lo calcula. Y qué es lo que, cómo es que lo manipula para decir que hemos crecido 6.5%. Año 2021, él dice que crecimos 12.3%. El año 2022, 4.9. El año 2023, 2.4. Si usted suma eso, lo divide entre 3, le da 6.5. Parece tener razón. Vamos a ver dónde está la manipulación. Primero, ¿cuándo fue que se juramentó como presidente? En el mes de agosto del 2020. Su periodo es 2020-2024. Por tanto, hay que contarle bajo su orientación y dirección septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020. Lo de antes corresponde al gobierno anterior. ¿Cuánto crece el país del mes de septiembre a diciembre del 2020? Menos 4.3. Le estoy dejando el 12.3. Le estamos dejando el 12.3 en el 21 que ya veremos que es un rebote estadístico en otro escenario, 4.9 en el 2022 y 2.4 en el 2023. ¿Cuánto da eso? 3.8. Ya no es 6.5, ya está dando 3.8. Y le estamos dando todavía el beneficio de la duda sobre el crecimiento en el 2021. ¿Qué ocurre ahora en este escenario? Tenemos el 2020 menos 4.3, los cuatro meses que gobierna, pero el 2021 no creció 12.3, creció 4.7, dicho por el Banco Central. A lo mejor lo quitan ahora, si usted va ahora lo quitan, pero siempre tuvo crecimiento orgánico 4.7. 4.9, 2022, 2.4. Eso da 1.9%. Señor presidente, durante su gestión de gobierno... El país ha crecido tan solo 1.9% del PIB. Usted deliberadamente, intencionalmente, ha manipulado las cifras para tratar de convencer al electorado dominicano que usted merece la reelección. Con 1.9% del PIB, usted no merece la reelección porque hoy estamos peor que antes. Y de seguir como vamos, en el futuro estaremos peor que lo que estamos hoy. Esa es la realidad. Así que, si quieren seguir ese debate, estamos dispuestos a seguir ese debate sin límite de tiempo, de que la economía dominicana en lugar de haber crecido 6.5 ha crecido 1.9%. Bien, ese es el crecimiento real, 1.9% del Producto Interno Bruto. ¿A qué nos lleva eso? De que República Dominicana era el país líder en crecimiento económico en Centroamérica. Estábamos a la vanguardia. Ahora de la vanguardia hemos pasado a la retaguardia, porque estamos por debajo de todos, por debajo de Panamá, que era con el que siempre competíamos, por debajo de Nicaragua, por debajo de Honduras, por debajo de Guatemala, por debajo de, de Costa Rica, por debajo de todos. Ese es el cambio, habernos llevado de la vanguardia a la retaguardia en materia de crecimiento económico. Por eso habría dicho en el debate... Que en términos de crecimiento económico el gobierno de Luis Abinader se ponchó, se ponchó. Ahora escuchémoslo de nuevo. Todos, no recuerdo lo del millón de empleos. Sí dijimos que íbamos a aumentar los empleos significativamente como lo hemos hecho y ha aumentado el empleo formal. Dice que no se recuerda lo del millón. Repítalo de nuevo para que, para que captemos eso bien. Todos, no. Todo. No recuerdo lo del millón de empleos. Sí dijimos que íbamos a aumentar los empleos significativamente como lo hemos hecho. Y ha aumentado el empleo formal. ¿No se recuerda de que dio un millón? Bueno, vamos a ver cuándo fue que lo dijo, cuándo lo repitió. Aquí está en el discurso del 18 de agosto del 21. Trabajamos para recuperar, recuperar. ¿A qué se habla de recuperar? Los empleos que se perdieron con la pandemia. Para recuperar y crear un millón de empleos en los próximos años. Al mes de julio hemos recuperado 714.551 de los empleos pre-pandemia. O sea, que él está pensando crear un millón mil Al ritmo que eso va. Correcto. Él va a crear un millón. No se recordaba, pero ahí está dicho. Bien. Eh, dicho en el discurso del 18 de agosto del 21, pero en adición lo volvió a plantear en este otro escenario. Estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando, ahora vamos por un millón de empleos. Ahora vamos por un millón de empleos. El hombre tiene mala memoria de sus propias palabras. Lo ha estado repitiendo el millón de empleos continuamente. Pero cuando se le pide cuentas, no se recuerda. Ahora vamos a ver de la plataforma de la presidencia de la República Dominicana lo que se dice respecto de ese millón de empleos. República Dominicana logra más de millón y medio de empleos, de empleos formales, superando crisis pre-COVID. Y el primer párrafo de Abel de esa noticia, ¿cómo es que dice? El presidente Luis Abinader informó este martes que para el mes de septiembre, hablando del 2021, según los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, el país ha logrado incorporar 1.526.000 empleos formales, superando el mes de febrero con 1.518.000 trabajos. Hemos superado la cantidad de empleos pre-COVID, lo cual era uno de los objetivos principales del gobierno. Eso lo está diciendo en el 2021. Y en el debate no se recuerda que habló de un millón. O sea, lo ha repetido, lo ha reiterado y que pasamos el millón y de repente no se recuerda. A la hora de la verdad no se recordó que había dicho un millón. Porque ahí va a tener que, que explicar eso. Lo cierto es que en 42 meses, o sea,. 12, 24, 36, 3 años y medio de lo que lleva el gobierno, en 42 meses, el total de ocupados aumentó en 236.788 personas, de las estadísticas oficiales. Ahora, los ocupados informales, 248.849 personas. Vamos a verlo más gráficamente todavía. Ustedes se van a echar para atrás. Empleos formales. Desde que llegaron al gobierno, solamente se han creado 8.197 empleos formales. El empleo formal prácticamente se encuentra estancado en la República Dominicana. Estancado. Al cierre... Y aquí lo vamos a entender por qué solamente hay 8.162 empleos formales creados. Al cierre del 2019, el año de la prepandemia, en el país había 2.300.000, 2.3 millones de puestos de trabajo en el sector formal. 45 meses después, los tres años y medio, solamente hay 2.31 millones. O sea, solamente se han aumentado 8.000, 8.197 empleos. Había 2.3 millones en el 19, hay 2.31 en la actualidad. ¿Cuánto ha aumentado? De 2.300.000 a 2.309.000, 308 308.000. Por ahí es que anda. Entonces, eso se ha debido a una ausencia de políticas laborales y a una escasa capacidad innovadora que ha tenido este gobierno. El gobierno ha frenado la expansión de la clase media y ha fomentado una economía informal, una economía de chiriperos en la República Dominicana. Para cumplir con el compromiso de un millón de empleos formales, le faltan todavía 763.212 puestos de trabajo. Es decir, le falta todo. Si usted le suma 5.000 empleos mensuales, y fíjense que ha tenido 8.000 solamente en tres años. Vamos a decir ahora 5.000 mensuales. Le tomarían 12 años para llegar al millón. Así que no resulta como viable de que lo pueda lograr. Vamos a ver esta gráfica de subutilización de la fuerza laboral. Hablamos de la categoría de los desocupados. En esa categoría está Don Rolando. ¿verdad? Él es un desocupado que sigue buscando trabajo. En esa situación hay 222.867 personas al día de hoy, gente que no está trabajando y que busca trabajo. Hay 332.000 que son de 19 a 35 años de edad, que andan buscando trabajo, son jóvenes. Y esos jóvenes, como es el caso de Doris, no encuentran trabajo todavía, pero lo están buscando. Jóvenes, 332 mil, que no tienen empleos en estos momentos. Y luego está el grupo que llaman los desalentados, que son los que estuvieron buscando trabajo durante por lo menos un año y hoy día se han rendido porque no lo encuentran. Esa es la categoría de los desalentados. Entonces, en total, tenemos 2 millones. 811.895 en esas distintas categorías. O sea, hay una subutilización de la fuerza laboral en la República Dominicana. En el sector agropecuario, hace falta recuperar 46.408 plazas que no han logrado recuperarse de la pandemia para acá. En salud y asistencia social. Hay 1.462 plazas que no se han recuperado. En el área de energía, gas y agua, hay un déficit de 16.687 plazas. En el sector industrial, faltan 5.870 puestos que no se han recuperado. Mujeres desocupadas duplican el número de hombres en el ámbito de la desocupación. Y. Las personas entre 15 y 39 años, como vimos anteriormente, representan el 44% de los desocupados. 330.000 desalentados se cansaron de buscar empleo. Entonces, con una economía que no crece, como es el caso nuestro, 1.9, la economía no crece, la gente dura más tiempo desempleada. En materia de generación de empleos, así como con el crecimiento, Luis Abinader se ponchó. Se ponchó en generación de empleos formales, ocho mil y pico nada más. Se ponchó en la recuperación de empleos del sector agropecuario y se ponchó en la recuperación de empleos del sector industrial. Y esa es la situación que tenemos en dos áreas vitales de la República Dominicana, como son justamente el crecimiento económico y el empleo en la República Dominicana. Esas son las dos noticias que tenía para hoy, continuando temas que quedaron en el tintero, en el debate. Reto a cualquiera a la idea de que la República Dominicana lo que está creciendo es 1.9% del PIB. Eso es lo que estamos creciendo. 6.5% se trata de una manipulación grosera, como todo lo que hace el gobierno con la exageración, eh, con crear... Este, situaciones que no existen en el mundo de la realidad. Este debate es un debate entre la realidad y la ficción en la República Dominicana. La realidad es 1.9, la ficción es 6.5. Y el desempleo que sigue en la República Dominicana, el empleo informal es lo que prevalece. 56% de empleo for, informal y solo 44% de empleo, for, de empleo formal. Entonces lo que queremos es transformar la informalidad del mundo laboral hacia la formalización que va a implicar que el trabajador tiene derecho a ingresar a la seguridad social, que tiene derecho a un contrato de trabajo, que si lo despiden del empleo entonces puede cobrar sus prestaciones laborales, preaviso, cesantía y todo lo que viene con eso. En el trabajo informal, que es el trabajo precario, no tiene contrato de trabajo, no tiene seguro social y por tanto no tiene derecho a prestaciones. Queremos cambiar ese mundo de la informalidad en el mundo del trabajo formal en un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo. Es la declaración inicial que teníamos. Ahora tienen ustedes poder sí. este, presentar cualquier, por favor, la, la cualquier pregunta. Lo aguardan para después. Por favor. Eh, tenemos las preguntas de acuerdo a lo que eh, se inscribieron en la mesa de entrada. Alfredo Freites. ¿Dónde está Freites? No, bueno, que tiene un programa, se ahí está ahora. Osiris Mora, del Grupo Telemicro. Saludo, buenos días, buenos presidente, días. y a todos los presentes aquí. Osiris Mora, de Noticias Telemicro. Presidente, la voz del pueblo, quiero preguntar sobre lo que dijo el, el expresidente Danilo Medina con relación al tema de destruir carpas, en el sentido de que le hace un llamado. A los seguidores de él, en este caso a, a los pledeístas, a que si ven una carpa en las afueras de los centros de votación, a que sean destruidas, porque dice él que es ilegal y es ilegal. Me gustaría saber su parecer sobre estas declaraciones del expresidente Danilo Medina. Bueno, ya nosotros habíamos depositado ante la Junta Central Electoral un documento que hemos llamado de garantías electorales. Y en ese documento formalmente le solicitamos a la Junta Central Electoral la eliminación de esas carpas. Y por lo tanto entendemos que la Junta debe responder ante el hecho de que esas carpas son ilegales y se convierten en el centro de compra de cédulas y de alguna manera de incidir en los electores que van a ejercer el sufragio en ese recinto electoral. Por tanto, esperamos no tener que, que proceder a destruirlas, sino que la Junta Central Electoral preventivamente las prohíba. Y que la policía militar electoral no permita que se instale una sola carpa, ni a la oposición, ni al gobierno, ni a nadie. Que dejen que los electores circulen libremente para poder ejercer su derecho al voto. Seguimos con Marcos Mañaná, que viene desde La Romana, del grupo Micheli. Por favor, el micrófono. Muchísimas gracias. Saludos, señor presidente. Saludos a todos. Marcos Mañana, el Café de la Mañana, Delta 103, Romana TV. Ante el nivel de endeudamiento económico del actual gobierno y la poca inversión de capital, ¿qué le depara como futuro a la República Dominicana? Yo quiero abordar el tema de la deuda como un tema especial de la voz del pueblo. Pero para que usted tenga una idea de la dimensión de lo que eso representa, en la actualidad, entre pago de intereses y amortización de la deuda, eso viene representando el 39% en la ejecución presupuestaria. Cuando eso usted le suma el 4% del PIB para educación, es el 60% del presupuesto. Por tanto, el presupuesto nuestro está muy constreñido. Está muy limitado. Y eso se refleja en algo tan importante como la inversión de capital que invierte el gobierno en obras de infraestructuras. La más baja inversión que se conoce en décadas, 2.5% del PIB, cuando en el caso nuestro llegamos a 4.6% del PIB. Los técnicos dicen que para que un país logre realmente expandir sus obras de infraestructura se requiere un mínimo de inversión del 5% del PIB en infraestructuras. 2.5. Ningún gobierno había llegado a 2.5 tan baja inversión y ya es el efecto que está teniendo el tema de la deuda. Pago de intereses y amortización de capital, 39% del presupuesto nacional. Pero quiero abordar más extensamente el tema de la deuda en, otro, en otra edición de la, de la Fuerza del Pueblo. Nayeli Reyes, Periódico Listín Diario. Hola, buenos días, presidente. y Buenos días a toda la sala. Eh, la Junta Central Electoral volvió a pedir a la fuerza del pueblo que revise eh, su boleta de los diputados de la circuncisión número uno del Distrito Nacional. ¿Cuál es la decisión que toma ahora el partido? ¿Quiénes serán los que ocuparán las distintas posiciones y demás? La primera vez que se plantó el tema, alegué que la sentencia del Tribunal Superior Electoral tenía serias debilidades jurídicas. Es una sentencia viciada. ¿Por qué? Porque nace de la petición de un miembro de nuestro partido que habiendo obtenido en unas encuestas el índice adecuado para ser considerado como candidato, queda excluido y él, alegando un derecho que le corresponde, interpone una acción de tipo judicial ante el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral falla no solo atendiendo a su petición, sino reordenando toda la boleta electoral del partido en esa circunscripción, esa boleta de candidatos a diputados. Nadie le ha pedido al tribunal que reordene el conjunto de candidatos de esa circunscripción. Un aspirante a candidato ha hecho una solicitud, por tanto el tribunal ha debido responder solamente esa solicitud. Haber reordenado es lo que los abogados llaman haber fallado extrapetita. Ha fallado más allá de lo que se le ha pedido. Porque los partidos tienen lo que llaman una reserva de derechos con respecto a candidaturas. Nosotros nos reservamos la candidatura de Rafael Paz en la circunscripción número uno. Es un derecho que tienen los partidos de reservar. a reservarla, le dijimos a ese compañero que no participara en la competencia que en el caso nuestro fue a través de encuestas. Entonces, si usted reordena la boleta electoral de un partido que nadie le ha pedido que lo haga, usted está yendo más allá de lo que le corresponde. Por tanto, en ese aspecto la sentencia es nula. Tendríamos que pedir la nulidad de la sentencia para que solamente se limite a decir si sí, tal compañero tenía derecho y debe ser incorporado a la boleta, pero no decirnos cómo se reordena, a quién quitamos y a quién dejamos. Entonces, en ese sentido es una sentencia viciada. Y como está viciada, tenemos que seguir trabajándola hasta tanto se haga justicia con respecto a lo que se ha pedido y que se preserve el derecho del partido a hacer uso de la reserva que le corresponde. Porque si usted dice, Rafael Paz no está, usted está violando el derecho del partido a la reserva, que es una es una reserva de derecho, está contemplada en la Ley Electoral y en la Ley de Partidos. La sentencia está violando un derecho y eso no puede ser, una sentencia no puede violar un derecho. Por tanto, yo creo que ahí estamos ante una situación compleja, una situación delicada, porque se está violentando el derecho del partido a establecer una reserva de tipo electoral. Así que vamos a ver cómo este drama finalmente se desenvuelve, pero toda decisión tiene que estar fundamentada en derecho, no en capricho, que es lo que estamos viendo en este caso. Seguimos con Geomar García del programa Hoy mismo. Buenas tardes, presidente Fernández al auditorio también. Presidente, presentaron tres situaciones ahí que son muy sociales y humanas. Una persona, Berbigracia, en el caso mío, tengo 60 años, para conseguir un empleo en República Dominicana, después que usted pasa de los 40, es más difícil. La economía, y usted en un tiempo hablaba la tesis de la economía social de mercado, yo le agregaría economía social de mercado y humana, que también contemple no dejar como desechos humanos. Te quitan un seguro médico cuando te retiras y una serie de cosas que pasan, que lo sufre la gente el día a día. El liderazgo político dominicano, el que esté, el que aspira, ¿cómo debe de manejar ese tipo de situaciones que son bastante lastimosas porque diariamente la gente tiene que sufrirlo? en esa deficiencia que tiene nuestro sistema. Gracias. Primero, Omar, es crear el empleo. ¿Y cómo se crea el empleo en una economía de libre competencia? Que la economía crezca. Si la economía crece, los empleos se van generando. Esa es la fórmula este, inmancable. Esa no falla nunca. Ahora, si la economía crece 1.9 del PIB, ¿qué va a pasar? Que en el 19 yo tenía 2.3 millones de empleados formales, en el 23, 24 ahora tengo 2.31. No creció, se estancó. ¿Por qué se estancó? Porque no creció la economía. Si la economía hubiera crecido 6.5, usted puede estar seguro que el empleo formal se habría disparado. Entonces, eso es lo que estamos demostrando. Ahora, de los 60 años no consiguen empleo, no lo consiguen ni de 19. Fíjese que de 19 a 35 años. Que es la edad de trabajo, 332.000 estén desocupados. Obviamente, si el de 19 a 35 no lo consigue, el de 60 que se presenta lo rechaza. Porque se entiende que a los 60 hay el derecho a la pensión. A los 60 la gente tiene derecho a la pensión. Al menos que usted tenga unas destrezas laborales de mucha competencia que se requiere en una empresa, se lo van a ofrecer. Si no, pasa a pensión. Pero pasa a pensión. Si ha estado en el régimen de seguro social y ha hecho la cotización para su cuenta de capitalización individual, si no, no. Ahora, la ley 8701 tiene un capítulo que se llama de las pensiones solidarias. Y ahí no ha tenido que hacer cotizaciones, sino que se entrega, digamos, a, eh, a decisión del presidente de la República, que es el que las la puede autorizar. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Hay como 500 mil pensiones solidarias que se han entregado en el último año y medio, y no se sabe a quién, ni los montos. Nosotros hemos solicitado por instancia judicial que se nos digan quiénes son los beneficiarios de esas pensiones solidarias, los montos y por qué razón se les otorga. Yo digo 500 mil, pero estoy a la espera que nos digan con exactitud cuántos son, una gran cantidad. ¿Con qué motivo se ha hecho? Con una finalidad de clientelismo político, que no debe ser. Aquí tenemos una señora que trabajaba en un hospital, ha experimentado un accidente de tipo laboral, en eso debería intervenir la Cisarril, porque es la administradora de riesgo de salud en el área laboral, no ha recibido ninguna compensación, nada, ha quedado ciega, ha quedado con este, limitaciones corporales, psicomotoras, y nadie la atiende. Esa es la injusticia del sistema que tenemos. Ella merece una pensión solidaria, ella la merece, pero nadie se la provee. Y otra cosa que usted dice, ahora paso a, un, ahora paso a ser jubilado paso a tener pensión, me excluyen del sistema contributivo del seguro familiar de salud. No debe ser. Pero también no debe ser la desigualdad que existe entre el beneficiario del sistema de seguro familiar contributivo y el subsidiado. El contributivo recibe tres veces más que el subsidiado. El subsidiado no tiene derecho a ir a una clínica. Cuando va a una clínica no lo reciben porque dicen que el per cápita del plan básico de salud que él tiene es insuficiente con los servicios que va a recibir. Ahora, si no me reciben en una clínica, ¿cuál es el valor de estar en el seguro eh, subsidiado? Ninguno, porque es ir a un hospital público y para ir al hospital público no tengo que tener tarjeta de seguro social. Existe por constitución el derecho a la salud, tienen que atenderme por obligación. Entonces, uno se cuestiona cuál es el sentido del régimen subsidiado de la seguridad social. No tiene sentido. Porque solamente te pueden atender en un sistema sanitario público. Y ahí tiene que ser obligado a cualquier ciudadano. Entonces tenemos problemas. Ahora, la precariedad que está viendo en los hospitales públicos es una cosa impresionante. El periódico hoy, la semana pasada, sacó una noticia que a mí me llamó la atención. Riñas en los hospitales por derecho a la cama. Que hay que pagarle a los camilleros por abajo para que te consigan una cama. Gente que se pasa dos meses en emergencia porque no hay camas. Eso está ocurriendo. Entonces, la precariedad del servicio de salud público ha colapsado. Y ese es el, el drama que estamos teniendo en la República Dominicana. A eso no se dice. Lo sacó el periódico hoy, por suerte. Lo destacó bastante. Riña por falta de camas en hospitales públicos. Esa es la realidad del día a día cuando usted visita un hospital público en la República Dominicana. Juan Reyes, el gobierno de la tarde de la Z. Saludo, buenas tardes, buenas tardes ya, señor presidente, y saludo a la sala. Usted hablaba con sustento en sus críticas en materia de empleo, daba cifras de las situaciones, de los números que hay en materia de empleo. ¿Qué usted propone de llegar al poder para revertir esas cifras? Y también, dos preguntas en una y perdónenme el abuso, también la Junta Central Electoral en un momento eh, junto a los partidos. Pidió que se le entregara los recursos a los partidos políticos. En otro momento ratificó la suspensión de las calpas. Hasta el momento, ¿cómo se siente usted con el trabajo de la Junta Central Electoral? O si siente que puede haber confianza en el proceso del 19 de mayo? Gracias. La primera parte de la pregunta: ¿cómo es que se logra incrementar el empleo? Vuelvo a lo básico: si crece la economía. Entonces, tenemos que volver a plantear que la economía crezca por lo menos 5% del PIB. Número uno. Dos políticas proactivas. Se crean programas especiales. Por ejemplo, con el caso de los jóvenes, ¿qué pensamos nosotros? Crear incentivos. Eh, el gobierno le pide a una empresa que tome a estos 10 jóvenes que estudian ingeniería eh, electrónica. Esos 10 jóvenes, téngalos ahí. Durante este año le vamos a pagar como gobierno el salario. O le vamos a deducir del pago del impuesto el salario de esos 10 jóvenes. Mientras tanto, acumulan una experiencia laboral. A lo mejor algunos se quedan trabajando en la misma empresa porque demostraron tener talento y destreza. Pero ya aprendieron para ir a otro sitio, a decir, yo busco trabajo y tengo este año de experiencia. Y Ese es uno. O sea, Un método sería eh, incentivos fiscales o incentivos laborales a una empresa para que acoja jóvenes. Otro método puede ser una incubadora, el gobierno va a permitir que jóvenes puedan crear proyectos de negocios. O sea, yo tengo un proyecto de negocio, yo quiero montar una tienda tal cosa. Muy bien, entonces vamos a ir a una incubadora empresarial. Se va a incubar una empresa, se te va a ayudar en la legalización de tu empresa. ¿Cómo es que se constituye la empresa? La parte legal. Se te va a ayudar en la elaboración del bien o el servicio que tú quieras. Se te va a acompañar al mercado. Se te va a facilitar el crédito. Habrá capacitación laboral. Eso es una política proactiva laboral. Vamos a incubar empresas de jóvenes. Voy más lejos. La universidad, estudiantes de término, convierta su tesis en una posible empresa. Entonces el gobierno con la universidad puede financiar en una incubadora empresarial académica la formación de nuevas empresas para jóvenes. Es que hay que ser creativo. Tú no puedes dar las cosas al azar. Políticas proactivas de empleos y hacer muchas cosas en muchas áreas tú puedes ingeniar creatividad, imaginación. Cómo nosotros podemos generar nuevas formas de empleos. Esos jóvenes de 19 a 35 años, 332 mil, no hay razón para que estén desempleados. Hay que buscar la manera y ahí vienen el Instituto Técnico Superior de San Luis el primer community college de República Dominicana. También lo hace Infotep y lo hace muy bien. Formación en destreza laboral, usted tiene que saber un oficio, tiene que saber, tiene que aprender a hacer algo en concreto. O usted es especialista en refrigeración, usted es especialista en temas eléctricos. Bueno, pero algo usted sabe. Ahora, ¿dónde lo aprendo? En algún lugar donde eso se me enseña. Y entonces eso está en relación con las necesidades de los sectores productivos del país. Y eso es lo que el país necesita. Necesitamos un modelo de formación técnico-profesional, porque no todo el mundo tiene que llegar a ser doctor ni licenciado. Hay muchos generales y muchos coroneles y no están faltando sargentos y capitanes en el mundo empresarial. Es un oficio destreza de laboral para lo que se requiere en un, en un establecimiento particular. Y eso nos va a permitir multiplicar los empleos en nuestro país. Con respecto a la Junta... Eh, este gobierno empezó con una mala actitud frente a los partidos políticos. Lo primero era que no iba a entregar lo que la ley contempla anualmente, el 0.25% del presupuesto. Estamos hablando del año 2021. No quería entregar los fondos a los partidos, que iba a tomar ese dinero para construir la Universidad de, Santo, de la UAS en Santo Domingo Oeste. Bueno, yo pienso que estaba jugando un poco a la opinión pública. A la gente a veces le desagrada saber que hay una financiación pública a los partidos. Entonces, bueno, yo destruyo a los partidos moralmente. Estos partidos no tienen derecho a esa financiación pública, a pesar de que fue el doctor José Francisco Peña Gómez quien introdujo el sistema de financiación pública a los partidos. Y entonces, una causa popular, ese dinero que no lo doy a los partidos, que son rechazados por el pueblo, se lo voy a entregar a la construcción de la extensión de la UAS en Santo Domingo Este. Qué bien. Pero usted no tiene derecho a decidir eso. Y no tiene derecho porque es una ley que dice que eso le corresponde a los partidos. Y ahora fue otra batalla para que entregara el 0.50% en el año electoral. Otra batalla. La Junta jugó un papel importante en eso. Porque la Junta a través de su presidente le escribió al presidente de la República y le en varias ocasiones insistió en que a los partidos había que cumplir con lo que dice la ley, el 0.50%. Hemos sentido de parte de esta Junta y sobre todo de parte del presidente ser diligente en las cosas que se le plantean. y eso nos agrada saber que es así porque la junta que es el árbitro del proceso electoral debe tener la confianza de los actores del proceso electoral. y vemos que por lo menos se hace el esfuerzo hay la intención de que las cosas marchen por buen camino. ahora la junta tiene que poner coto a algunas acciones y algunas actitudes o de las carpas. no esperar que se lo digamos. las carpas no deben instalarse porque son un elemento de perturbación que no garantizan la integridad del proceso electoral. Seguimos con Yanesia Espinal del periódico El Caribe. Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. Presidente, con relación a la dificultad que ha presentado su partido en la circunscripción 1 del distrito, para la conformación de la boleta luego del fallo. Usted ha dado una explicación, pero se limita un poco al tema del Tribunal Superior Electoral. Pero hay otra realidad. Tienen un plazo fatal que le ha dado la Junta Central Electoral, que vence mañana para que presenten eh, los nuevos inscritos. Pero también hay que imprimir las boletas y las elecciones son en 20 días. Eh, los tribunales tienen unos procesos larguísimos. ¿Cuál es la solución que plantea su partido ante el tiempo que les viene encima? Bueno, yo pienso que la Junta Central Electoral puede empezar a imprimir las boletas de todas las demás circunscripciones electorales del país y que deje esa de último. A ver si durante el transcurso de esta semana podemos resolver el problema. No tiene que empezar imprimiendo esas boletas. Tiene que imprimir 8 millones, ¿verdad? de boleta que es el número de votantes que tiene el país, entonces que deje eso de último, que de aquí al viernes el tema tiene que estar resuelto. En todo caso, si no se resuelve, pediríamos este en un recurso de amparo constitucional que se haga a, a, a breve término para poder resolver esto y nosotros en el partido estamos en sesión permanente para buscar una solución al tema, porque es que la sentencia dada por el Tribunal y que la Junta se siente obligada a aplicar porque no se puede revelar contra una sentencia, la sentencia tiene vicios, ha fallado extrapetita, no tiene un fundamento legal. Entonces tampoco hay que aplicar una cosa que no tiene fundamento legal. A nadie le pidió que sacara al, 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 al candidato fruto de una reserva del partido. Esa reserva es de ley, está en la ley de partidos políticos. Luego la decisión que ha tomado es una decisión desafortunada. Seguimos con Luis García, del programa Cuentas Claras. Buenas tardes, señor presidente y al auditorio. Este, usted, mire que nos hemos envuelto un poco en la cotidianidad de los problemas de la sociedad dominicana y cómo resolverlo y usted en su condición de candidato a la presidencia de la República. Y quizá, como es normal, no se ahonda en, en, en causa de eso. ¿No piensa usted que aquí la base... La base es que nosotros, esta sociedad tiene una, una crisis de idea, una crisis de pensamiento, y, y lo cuento porque vi a esta jovencita subir ahí, estudiante de Derecho, se gradúa mañana, pero en una sociedad que tiene un 8% de mala escolaridad. Este, ¿Cuál va a ser su futuro si esa base de pensamiento, esas ideas que nosotros tenemos, que es la que va a permitir generar empleo, no tener los problemas de la seguridad social que tenemos, ¿qué hacer desde la base de ver que esos estudiantes que usted hablaba, para ir a los community college y estas cosas, este, si no se le ha identificado desde abajo, desde el fondo, lo de la inteligencia múltiple de Howard Garner y no sabemos lo que tenemos? ¿Qué hacer desde la base? Yo le pregunto a usted en, con su condición de candidato a la presidencia de la República, con esa educación que tenemos, la preuniversitaria, la de origen. Muchas gracias. Luis, es que en realidad la sociedad dominicana actual está en crisis. Hay un malestar social en la sociedad dominicana. Eh, nosotros estamos en un sistema de dualidad estructural. La sociedad dominicana no es una República Dominicana varias repúblicas dominicanas que coexisten, que cohabitan. Hay una que es un polo de modernidad. ¿Dónde estamos? Este hotel, magnífico, aquí estamos en Estados Unidos, aquí estamos en Europa en este hotel. Usted sale a la calle, lo que usted ve ahí, modernidad plena. Estamos en un polo de la ciudad del, del Santo Domingo, del Distrito Nacional, que usted dice, wow, pero ¿y qué es esto? Usted recorre esto y se cumplió el sueño de Nueva York chiquito. Esto es un Nueva York chiquito lo que tenemos acá. Ahora, el tema es ampliar ese Nueva York para que sea incluyente para todos y todavía no lo es. Yo no puedo decir que lo logramos durante nuestra gestión de gobierno, no lo logramos. Avanzamos en que por lo menos exista eso. Pero no solamente es el Distrito Nacional. Usted va hoy día a cualquier provincia y usted nota que ha habido un cambio, es real. Usted llega a La Vega, oiga, La Vega hay. ¿Cuántos supermercados hay en La Vega? Como dos o tres. ¿Qué significa la presencia de un supermercado en una provincia? Que hay poder adquisitivo. Eso no existía 25 años atrás. Aquí lo que teníamos en la provincia eran colmados y bodegas, pero no supermercados. Hoy lo tenemos. A cualquiera que usted vaya, cualquier provincia tiene un supermercado. Ahora, al mismo tiempo que vemos eso y que hay 11 millones de celulares y que hay 16 vuelos diarios desde Santiago a Nueva York, y que ahora de Santiago usted llegue a Europa, todo eso existe, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay un sector que ha quedado excluido en la sociedad dominicana. Y empieza a ser excluido desde la idea misma de la educación. Porque la educación dominicana, y no solamente aquí, eso puede ser un fenómeno universal, porque también en Estados Unidos se da. La calidad de la educación depende del lugar donde usted viva. ¿verdad? Pero en el caso nuestro, usted tiene el Carol Morgan. New Horizon, donde estudiaron, donde estudiaron mis hijos, New Horizon, son bilingües, son biculturales, van a tener mayores oportunidades de éxito que lo que van a estudiar al Liceo Juan Pablo Duarte, obviamente. Entonces la sociedad de su origen es desigual. La tarea nuestra será cómo creamos oportunidades iguales para todos, empezando por el sistema educativo. Ahora, si el sistema educativo dominicano recibe. El 4% del PIB, más que cualquier otro ministerio, como es que no se crean condiciones para revolucionar el sistema educativo nacional. Porque cuando se habló del PIB no había una idea clara de cuál era el modelo educativo que queríamos formar. Hoy ya lo hemos encontrado. Y yo estoy viendo resultados que a mí mismo me impresionan. ¿Cuál sería el modelo STEAM? Yo lo dije en el 2013, cuando salí del gobierno, porque fue cuando se certificó ese plan. En la UNESCO. Invitamos a unos profesores del, del, del Instituto Smithsonian en Washington y, como señor Agrippino Núñez, hicimos una conferencia sobre la adopción del sistema en aquel entonces STEM para el sistema educativo nacional. Yo digo STEM para que se incluya en un modelo de educación integral la parte de ciencias sociales, humanidades, arte, cultura, etcétera, que STEM no tiene. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero mira qué está ocurriendo. Nosotros en la fundación tenemos un programa de capacitación de maestros con el INAFOCAM en el modelo. Para adiestramiento de profesores en el sistema y de jóvenes estudiantes. Tomamos como primer modelo el Liceo Fidel Ferrer de la Ensancha de la Fe. Profesores adiestrados durante seis meses y los estudiantes también. Hicimos una exposición y ¿qué vimos? Niños de 11 a 12 años fabricando robots. De cartón desechable. ¿Cómo? Y de repente esos niños, yo veo que de una caja de cartón desechable arman un muñeco que viene siendo robot, lo conectan con una jeringuilla de agua, mueven el robot, lo mueven, camina el robot. Y usted le pregunta, ¿qué tú has hecho? No, yo he construido un robot. Y el orgullo que sienten de que han descubierto que el agua. No solamente es para tomarse, sino que el agua es una fuente de energía, porque el agua que está moviendo al robot cuando camina. Entonces, ¿qué en ese pequeño ejemplo qué está ocurriendo? Su mentalidad se está transformando. Su mentalidad es que le está aprendiendo a hacer una cosa que es donde se encuentra la humanidad en este momento, el mundo de la robótica. Y este es un niño de 11 años que vive en el ensanche de la fe, de una familia de clase media baja. Ahora, ¿qué es lo que está cambiando? el modelo de enseñanza y lo que quiero que los niños aprendan. Entonces, inteligencia artificial desde el kinder, si eso se logra en el sistema público, educación pública bilingüe, no inmersión, no inmersión en el inglés, que aprendan eso como segundo idioma. Usted tiene entonces una generación que será bilingüe, alfabetización digital, robótica, inteligencia artificial, este país habrá cambiado. Y se pueda lograr, porque ya encontramos el método, el modelo que no teníamos. Ahora, los profesores hay que adiestrarlos, los profesores, capacitación profesional continua. Porque constantemente, a cualquier lugar que usted va, los profesores están estudiando siempre y están viajando a una conferencia y van a una cosa internacional. Porque, ¿qué es lo que pasa? El ser humano se transforma como consecuencia de eso. Si a mí me dicen, usted está invitado a ir a Madrid a un encuentro eh, de escritores. Y usted va a estar una semana ahí. El que regresa no es el mismo que se fue. El que regresa conoció gente, gente interesante, con la cual yo voy a mantener un contacto permanente. Me recomendaron un libro que yo no conocía, pero conocí al autor ahí mismo y de repente yo estoy en una red de contactos que van a transformar mi vida. Pero tiene que ser permanente. Entonces anualmente a los profesores hay que permitir que salgan de aquí, que vayan a Colombia, conozcan profesores. Usted se pasa un mes en México y el que regresa, el maestro que va un mes a México a eventos culturales, educativos, el que regresa no es el mismo. Entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que aprender. ¿Cuál es la realidad dominicana actual? Lo he repetido muchas veces. El 62% de los niños a 10 años no comprenden lo que leen. Entonces, ¿cómo podemos tener una sociedad de progreso si la gente, lo, la nueva generación, no entiende lo que lee? Ahora, ¿qué puede significar eso? Hay un déficit lexicográfico, un problema de que no saben las palabras. Ahora, ¿hay bibliotecas escolares? No, no hay bibliotecas escolares. Ni siquiera hay una biblioteca nacional que se pueda llamar como tal. Entonces, el país tiene que transformarse en todos esos aspectos al mismo tiempo. No solamente es la economía, es lo cultural, es lo social. Tener ideas, ¿verdad? Eso que usted dice, tener imaginación y una sensibilidad, usted amar a su país, porque yo no hay es que llegar a un puesto porque yo voy a satisfacer una vanidad personal. No, usted está ahí para contribuir a que ese país cambie y que la vida de las personas cambie y que la gente sea gente culta y gente motivada y gente de trabajo y gente honesta y gente que tenga sensibilidad. Esa es la cosa que este país necesita, ¿verdad? Y uno, en mi caso, con mayor madurez, con mayor experiencia. Lo tengo más claro que 25 años atrás. Lo he vivido, ya lo sé, ¿verdad? Hemos cometido errores, los errores de la inexperiencia, los errores de, de un poco confiar, no, ya se sabe. Si no lo sé, lo, el próximo paso mío es la tumba. Tengo que saberlo ahora, ¿verdad? Así que todavía tengo tiempo. En fin, quiero Luis que usted tiene razón. Es una sociedad que está con una crisis de valores. Es una sociedad que está con una crisis de aprendizaje. El problema de la relación enseñanza-aprendizaje es lo que está en crisis en la República Dominicana. Pero además, cosas elementales. Yo entro a un liceo a la una de la tarde. Con la temperatura que hay ahí, el sol dándole a ese edificio, la temperatura que hay en el aula, no es para que la gente aprenda. Hay que tener por lo menos dos abanicos ahí, porque con ese calor no hay forma que usted pueda estar atento. Pierde la atención de lo que se está diciendo. Así que son muchos detallitos para poder transformar a la sociedad dominicana. Lenny Martínez eh, de Telecanal 16. Lenny. Gracias. Buenas tardes, presidente Fernández. Buenas tardes a los presentes. Fíjese, en este fin de semana eh, se realizó un evento, un simulacro de votación en la ciudad de Nueva York donde las mediciones pues fueron bastante cercanas tan solo con la fuerza del pueblo con relación al partido de gobierno entonces de allí pues comenzaron a hacer las evaluaciones con respecto precisamente a lo que usted hablaba al inicio de la percepción de hacerle creer al pueblo una cosa y con eso han dicho que se está desmontando esa percepción qué opinión le merece en efecto así es. Fíjese, yo lo que estoy demostrando es la credibilidad de este gobierno en todos los aspectos. Lo hemos sentido con las encuestas, pero lo vemos con el crecimiento, lo vemos con el empleo, lo veremos con la deuda, lo veremos con todo. Han montado todo un sistema de manipulación, desinformación, descontextualización, con la finalidad de que la gente no sepa exactamente qué es lo que hay en la República Dominicana. Y lo vamos a demostrar. Lamentablemente en el debate no hubo la contrarréplica. ¿Eh? era usted expone, le dan entonces 45 minutos para poder responder al otro, pero la contrarréplica era lo que iba a permitir hacer esto que estamos haciendo aquí. Esta es la contrarréplica. Entonces vamos a demostrar que todo se manifiesta en una falacia, que todo ha sido una ficción. Yo incluso le he llamado el síndrome de Botero, ¿no? todo lo exagera, es una anatomía voluminosa lo que hace, el hipérbole como mecanismo de comunicación. Entonces, bueno, si además de eso yo lo hago regalando tarjetas de, de, de superate y Bono Luz, Bono Gas, triplico el número de usuarios y duplico lo que se entrega, usted tiene una sociedad adormecida. Y entonces, eso no es, sin embargo, un sistema electoral que sea completamente democrático. Usted no está ganando elecciones. Usted estaría comprando unas elecciones sobre la base de la manipulación y el uso abusivo de los recursos del Estado. Así que lo que pasó en Nueva York es una demostración. ¿verdad? de cómo es el mundo de la realidad que desmienta la ficción. Y claro, he sabido que por Palacio está muy molesto con los resultados de Nueva York. Me, me he enterado con la chismografía que sale siempre. Bien. Seguimos con Freddy Peña, viene desde Azua, del programa Sendero Verde. Saludo, presidente. Saludo al auditorio. Presidente, cuando yo salí de, de Villajuana, yo lo veía a usted, usted un joven y yo un muchacho de 8, 9 años, sí. porque vivía también entre 21 y 23, en la misma 21, en la parte este, norte. Eso, eso que usted me dice que yo era un joven y tú un muchacho de 8 años, <laughs> se, lo, se lo acepto. Lo único que me provoca preocupación... Es cuando alguien me dice, usted fue profesor de mi abuela. Ah. <laughs> Ahí me preocupo ya. Sí. En ese tiempo yo estaba en Salsa. Estamos hablando de los años 79. Sí. Cuando yo me fui de la Francisco Villa Espesa hacia Villa Duarte. En esa época estaban las escuelas de músicas. En la Guardia, creo que Villa Consuelo o Villa Juana. Había una escuela de música, había otra frente al Parque Enriquillo. Y yo que, no sé si usted conoció al profesor Marión, que fue prof, eh, el director del Liceo La Fe en la Noche, eh, mi padre, nos mudamos en Villa Duarte, yo vi la muerte de Rico López, un cantante de Rafael Solano, que vivía en Maquiteria. A Rico López, hasta que apareciera una caja lo velaron encima de una mesa. Pero en el transcurso del tiempo hemos venido viendo cómo murió Nelson Hill, Joe Calzante y otros artistas que hoy su familia viven en la pobreza. Los artistas de la música y el espectáculo están huérfanos, están sueltos. Yo quería preguntarle, presidente, ¿no hay una política de Estado que ampare, que apoye, que incentive a los artistas dominicanos? ¿Es una cuestión de nuestro país o no hay política de Estado en ninguna parte que apoye a ese sector? Gracias. Sí, nosotros lo tenemos en el ámbito de la política cultural de nuestro partido. Y afortunadamente aquí está... Este para quien, para mí ha sido el más destacado secretario de cultura que ha tenido la República Dominicana, el compañero José Rafael Antigua. Y que no estando como ministro, permanentemente trabaja el área cultural a nivel nacional. Y él se preocupó mucho por las bandas de música, eh, incluyendo las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles. Se fue incentivando. Y así como en el deporte tuvimos un programa de un programa especial para los atletas de alto rendimiento, también nosotros durante nuestra gestión tuvimos un programa de atención a los artistas dominicanos. Incluso pensionamos una enorme cantidad de artistas que lo veíamos en una situación personal eh, muy endeble, muy vulnerable, y ellos fueron atendidos adecuadamente eh, porque la Secretaría de Cultura en aquel entonces nos señalaba a esos artistas y se les dio un trato muy especial. Así que yo diría... Lo que ha hecho falta es legislar sobre el particular, que no sea el gobierno de turno, sino que exista una legislación que lo haga obligatorio el poder contribuir con el bienestar de artistas que se han destacado y que han contribuido al fortalecimiento de la dominicanidad, porque el arte en el fondo lo que es una expresión de nuestra identidad nacional y por tanto merecen un trato especial. En nuestro programa de gobierno hay toda un área que es cultura muy extensa este, que yo les invito a que lo lean si no logran obtener la versión física del programa está también digital lo pueden buscar en la página web de la fuerza del pueblo o en la página del candidato y ahí van a encontrar eh, los referentes a la parte cultural como programa de gobierno de nuestro partido dos preguntas más una de ellas Leo Viedo del grupo AC de media después de Leo eh, otra pregunta más son muchas Buenas, eh, tanto para usted como para el auditorio. A pesar de que usted se le agradece mucho en San Juan, lo cierto es que usted se ha presentado aquí ya dos veces y lo hizo en Santiago. Nosotros quisiéramos saber cuál es la propuesta que tiene, comenzando con San Juan y toda la región sur, para el desarrollo y superar eh, las calamidades que tiene. Por demás, estamos en un lugar muy tranquilo y usted hablaba de como Nueva York. Pero en las afueras, el gobierno, más que el PRM, está desafiando a la oposición como si no hubiera nadie y que ellos ganan con 70, 80, 90%. Ambas preguntas. Sí, con respecto a cada una de las provincias del país, en el programa de gobierno existe una propuesta de desarrollo de infraestructuras. Eh, y entonces ahí lo pueden ver. Generalmente... Eh, Veo como un elemento común, porque uno cuando sale y se conecta con las provincias se encuentra los mismos problemas: eh, que falta un centro de atención primaria, o falta un hospital materno-infantil, o un hospital de traumatología, ese tipo de cosas. Otro, el tema de acceso al agua potable, eh, falta de viviendas, un centro cultural, un centro deportivo, los mismos temas más o menos como que se repiten al menos que uno tenga una propuesta ya de largo alcance. El problema de saneamiento, el problema ambiental, el problema de edificaciones, eso es un tema común a todas las provincias del país. Pavimentación, calles, caminos vecinales. Entonces nosotros lo que hemos hecho es seleccionar 10 proyectos fundamentales en cada provincia. Entonces hay 10 proyectos para la provincia de San Juan, que tienen que ver con salud, saneamiento, con viviendas, eh, apoyo a los sectores productivos. Hay Cosas que ahí están. Y lo que estamos haciendo esta semana es un spot de televisión y de radio indicando cuáles son esas obras que tenemos para cada provincia. Bueno, parece. Sí. La última. La... Bueno, eh, el gobierno está mandando a sus principales funcionarios a las provincias. Allá San Juan ha mandado a un amigo suyo. Don Ramón Alburquerque ¿verdad? y él no sale de allá. Y el propósito es sonsacar gente, como lo están haciendo todos. Entonces a cada sitio mandan a un cuarto bate del gobierno y el propósito es este, persuadir, no de manera verbal y a través de la conciencia, sino por otros métodos eh, menos evidentes. Y eso lo estamos sintiendo. Hay un avasallamiento, es más... Si ustedes se ponen a ver la publicidad del gobierno, salgan a la calle, cojan una carretera y aquellos apabullantes. Pero el gobierno, lo veo hoy en televisión, por ejemplo, usted coge los ministerios haciendo promoción de tipo electoral. Solamente falta decir, voto por, por Luis Abinader. Pero el, el anuncio que presentan ya es un anuncio de tipo electoral. Todo lo están haciendo al unísono. Entonces, hay un abuso de recursos del Estado en esta campaña electoral. Y en las provincias están llevando a gente tratando de sacar. Esta es la única vez que yo veo que un candidato de un partido gana, gana su puesto y van y lo compran. Está claro que él se vendió. Es un mercado lo que tiene. Eh, le falta cierto sentido de dignidad personal, cierta honorabilidad, cierta vergüenza. Pero uno compran y el otro se vendió, pero lo están haciendo. Y buscan a los que no ganaron también. ¿Y cuánto tú debes para resolverte el problema de tu deuda? Y procuran conquistar de esa manera. De manera que con eso, obviamente, le restan legitimidad y credibilidad al proceso electoral. Y están erosionando las bases de la democracia dominicana. Cuando en el tiempo vengan los problemas, ah, bueno, se sembró ahí. Se sembró ahí. Se está diciendo y no reaccionan. Siguen hacia adelante. Y lo sé porque recibo los testimonios de la gente que ha rechazado. Me llamaron para esto y para aquello. Y me ofrecieron esto. Y yo le dije que no. Así que es una pena, una lástima que planteando la transparencia, planteando la lucha anticorrupción, ahora se esté corrompiendo el sistema político dominicano. Es una lástima que eso sea así. Bueno, hemos tenido que agregar uno más. Gregory Caimares, y finalizamos con Joan Silverio de el digital de último minuto. Gregory. El de Gregory es La Hora con Gregory, el programa. Saludos, doctor Fernández. Mire, a propósito de palabras que usted mencionaba hace unos momentos en cuanto al, al debate donde tuvimos los tres candidatos presidenciales con más posibilidades de triunfo, usted mencionó en la parte de los logros económicos y crecimiento económico. Eh, el despliegue que usted hizo y que estaba en disposición de seguirlo debatiendo. Eh, primera pregunta breve, ¿es una invitación o es un reto a que antes de las elecciones se pueda reeditar tan interesante eh, novedad de debate? Y segundo, usted hablaba de su experiencia. Usted está a las puertas de tener la posibilidad de por cuarta vez poder llegar a la presidencia de la República. ¿Tiene usted con usted mismo... ¿Algún compromiso, como tienen los pitchers, que bueno, en este juego voy a pichar mejor que ayer? Tengo nuevo lanzamiento, un nudillo nuevo. ¿Tiene usted algún compromiso con usted mismo si es presidente a partir del 16 de agosto? Sí, bueno, yo tengo un compromiso con el pueblo dominicano, fundamentalmente. Eh, como servidor del pueblo procuro llevar progreso, prosperidad y bienestar. ¿De eso es que se trata. Y de consolidar un sistema político que se base en la democracia. Y la democracia dominicana ha ido avanzando, todavía es una democracia imperfecta, hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que evitar que retroceda, porque si retrocede y se desmorona la estabilidad política democrática, el espejo se llama Haití. Porque el problema de Haití finalmente es un tema de inestabilidad política crónica. Por tanto, la estabilidad democrática hay que protegerla. Ahora. Claro, usted aprende en los años, usted aprende haciendo. La persona de hoy no es la del 1996. Cuando yo miro hacia atrás y me digo, el pueblo dominicano nunca supo cuánto peligro estaba atravesando con este, este joven inexperto que estaba ahí. Pero usted aprende haciendo, en el día a día. Usted, yo aprendo todos los días. O sea, yo no ceso de aprender. Y aprendo, yo vivo... Reaprendiendo cada vez que yo me muevo a un sitio. Ayer yo estaba en Moca, pero cada vez que yo voy a Moca yo aprendo porque cada vez es una cosa diferente y conozco una persona que me dice algo que resulta importante para mí. O sea, yo aprendo no solamente porque estudio, aprendo porque escucho y escucho al pueblo. Y en la medida en que usted esté abierto a ese aprendizaje, usted es una fuente de energía de transformadora. Cuando usted cesa de aprender, usted cree que usted sabe todo, entonces ya usted no puede influir en nadie, ni incidir en nada. Entonces, desde el punto de vista personal, yo tengo la humildad de aprender de todo el mundo, del campesino que luzca como menos conocedor, como del joven estudiante este, adolescente. Aprendo de todos y estoy abierto para aprender de todos. Y entonces eso me da el estímulo, me da el incentivo para seguir la lucha en favor de lo que yo estimo son los mejores intereses de la sociedad dominicana. Finalizamos. Mire, yo lo que digo es que, como él dice que es 6.5 y yo digo que es 1.9, eso está para el debate nacional. Eso está para el debate. Que él dice que él creó 1.500.000 empleos formales. Yo digo que creó 8.000. Eso está para el debate. Que me desmientan. Y entonces el debate va a seguir. Ahora, no digo un debate formal porque eso es Ángel que hace esa cosa, ¿verdad? No, yo no lo puedo sugerir en ese nivel. Pero el debate en la opinión pública nacional. Perfectamente. Ahora, si lo quieren de otra forma, yo estoy disponible siempre. También. Bueno, finalizamos con Joan Silverio del Periódico Digital de Último Minuto. Buenas tardes. Distinguido, yo vengo en representación de esa parte por aquí, de esa parte de la población que se encuentra en los alrededores debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez, o mejor conocido como el puente de la 17. Este puente, una infraestructura, ha tocado ese tema en diferentes ocasiones en este lugar. Esta infraestructura, ya a pesar de sus 50 años, tiene un deterioro progresivo. Estos habitantes, estuve realizando un recorrido por dicha demarcación, me manifestaron que se encuentran inseguros, ya que durante su gestión y en la gestión actual lo mismo han quedado en el olvido. Me gustaría saber, si usted fuera electo en estas próximas elecciones congresuales, el 16 de mayo, el 19, perdón, ¿cuál sería su propuesta que llevaría para que este puente aún no quede en el baúl de los recuerdos y solamente sea un tema más tocado y nunca hacen nada al respecto. Muchas gracias. Bueno, eh, obviamente que una obra de infraestructura que tenga 50 años necesita de una reparación, necesita de una revisión continua, ¿verdad? Para que no vaya a pasar con lo que ocurrió con el paso a desnivel de la Máximo Gómez con con 27 de febrero, 25 años no hay reparación, no hay mantenimiento, entonces las obras se deterioran. Y si este puente está así, yo creo que es labor de obras públicas, en efecto, man darle mantenimiento a ese y a todos los puentes, a todas las obras de infraestructura del país. Eh, ahí en Puerto Plata, el puente del Cangrejo, yo lo mencioné muchas veces, necesitaba una reparación y un mantenimiento. Vinieron unos jóvenes turistas, no sabían que eso estaba en tan mal estado y el carro se fue al agua. Y se ahogaron los tres. Ahora el gobierno, después de yo haberlo dicho más de diez veces, atienda en el puente del Cangrejo. Lo hicieron y lo han reparado y el pueblo de Puerto Plata está feliz con eso. No esperemos la tragedia que se produzca en el puente Francisco Rosario Sánchez. Si está en esa situación de deterioro, es labor, obligación de las actuales autoridades darle mantenimiento. Si no lo hacen y nosotros tenemos la fortuna de llegar en agosto, pues obviamente que lo asumimos como una responsabilidad del gobierno, como debe ser. Bueno, muchas gracias, agradecemos, se nos quedan muchas preguntas, yo sé que faltaría mucho tiempo, pero el presidente Leonel Fernández ha respondido hoy una cantidad considerable. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿todo bien. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto...